¿Cómo están, muchachos, muchachas? Bienvenidos a este capítulo donde les quiero contar acerca de lo que acaban de leer en el título. Me diagnosticaron el día de ayer con depresión mayor. Yo no tenía idea que tenía depresión mayor, ¿ah? Si bien lo sospechaba por mis estados de ánimo, por la forma en cómo me he ido sintiendo, cómo algunas cosas simples de la vida o cualquier cosa, más bien dicho, me ponía triste, me hacía llorar, lloraba mucho. Muchas veces me proponía hacer cosas, no las podía hacer, o no las puedo hacer, más bien dicho, y sospechaba que tenía algo como una depresión. Yo no conozco mucho del tema. Como bien les dije en un video anterior, donde fui al psicólogo por primera vez en mi vida, yo jamás había ido a algo así como al psicólogo, al psiquiatra o a terapia, lo que sea. Nunca había puéstome a hablar de lo que siento. Y con gente que, además de hablarles, están ahí para escuchar lo que tienes que decir, saben cómo escuchar, saben qué preguntas hacer para que uno se vaya abriendo en el camino mismo de la conversación. Entonces, llevo 4 meses desde que fui a la primera cita con el psicólogo. Ayer fue la cuarta. ¿Y qué pasó? Que además de diagnosticarme con depresión mayor, que tengo entendido que la depresión mayor es una de las depresiones, porque hay distintos tipos de depresiones, y por lo que entendí y por lo que me informé, la depresión mayor viene siendo como una de las más peligrosas depresiones que hay. ¿Por qué? Porque creo que es la que más influye a la hora de atentar contra la vida misma de las personas, ¿ah? Que uno pueda atentar contra su vida. ¿Y qué pasó con eso? Que me recetaron remedios, algún, digamos, remedio. Me recetaron, ¿cómo es que se llama? Espera, lo tengo aquí. Acá. Sertralina, ahí está. Sertralina, 500 miligramos diarios. Eso es lo que me recetaron. Un comprimido cada 24 horas por 6 meses. Y este es lo que les quiero hablar más que nada hoy día, pues más allá de la depresión, de que cómo es la depresión y todo ese tema. Creo que hay muchos videos por ahí que rondan cómo es la depresión, qué hacer y todo eso. Me gustaría compartir con ustedes un poquito, a ver si me echan una mano. O si es que más que echarme una mano, me echan un escrito para un poquito saber qué decisión tomar. No sé si la decisión correctamente es lo que quisiera esperar en este feedback de respuesta. Pero que me cuenten un poquito ustedes qué opinan acerca de esto, de los medicamentos. Yo, para ser bien honesto, para ser bien sincero, no soy partidario de tomar este tipo de cosas. Yo en general en mi vida he sido bien reacio a los medicamentos, ¿eh? Yo no soy de esas personas que, por ejemplo, les duele la cabeza y se toman un Panadol, o se resfrían y se toman un Tapsin, o no soy de eso. Yo la verdad soy bien alejado a los medicamentos de laboratorio. Esa es la verdad, para ser bien honesto, ¿eh? Y tengo esta recomendación médica de tomar estos remedios, la cual me la dio un doctor que primero me diagnosticó con una enfermedad patológica mental, me informó, me hizo saber de que soy un enfermo mental fuera de broma, eso es básicamente, o sea, tengo una enfermedad en la mente, una enfermedad que tiene tratamiento, obviamente, y el tratamiento que me dieron, solamente el único tratamiento que me dieron, no me dieron a elegir, fue este, o te tomas esto o no, y no seguimos con esto. O seguimos, me dijo el psicólogo que me tocó esta vez, seguimos con esto, pero te aseguro que no vaya a tener resultado y vaya a seguir igual de mal. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues yo que no soy asiduo a tomar remedios, como les contaba, tengo un re tema con esto, tengo un súper tema con esto, y aquí los tengo, ni siquiera me los he tomado todavía. Yo le pregunté a este psicólogo, o a este médico, o a este doctor, no sé cómo es la cuestión, le pregunté qué pasaba si yo, por ejemplo, me los tomaba, o sea, qué pasaba conmigo. Y él me explicó un poquito que estos remedios actúan en el sistema nervioso central, donde interactúan en el cerebro, el sistema nervioso central del cerebro, directamente en el cerebro, directamente en mis pensamientos, en mis emociones, actúan este veneno, yo le llamo veneno, a este veneno. Y me dijo que básicamente qué es lo que iba a pasar al tomar esto, iba a empezar a mis receptores de serotonina, que es la glándula, o sea, la glándula, la hormona de la felicidad, iban a estar más dispuesta a trabajar con mis pensamientos para tener pensamientos positivos, e iba a inhibir los pensamientos negativos, que son otra parte del cerebro, que son los que produce ese tipo de pensamientos, y estas pastillitas lo iban a inhibir. Eso es lo que entendí, yo no sé si es que esto es verdad o no, o estoy en lo correcto o no, eso es lo que entendí por la información que busqué. Inhiben los pensamientos negativos, o sea, influyen netamente en mis pensamientos, influyen netamente en mis emociones, influyen netamente en mi cerebro, en mi cerebro, o sea, yo lo encuentro potente esto. Entonces no estoy con el ánimo de querer tomarlos, porque principalmente no confío en estas cosas, no confío en los remedios. Yo no tomo los remedios porque está de moda el hecho de no tomar remedios, de no ponerse inyecciones, de no seguir ciertos patrones de conducta de medicina moderna. Soy más bien amigo de la medicina antigua. Y no porque yo lo sepa, no porque yo, digamos, sea un chamán o un curandero o tenga relación directa con gente de la tierra, así, pachamámico y toda esa onda, sino que simplemente siento que yo no lo sé, pero que mi alma de alguna manera lo sabe, mi espíritu lo sabe, mi espíritu sabe que esto no es el camino. Siento que esto es como una droga, o sea, es netamente una droga. Claro que es una droga legal, estudiada por quién, estudiada por quiénes, estudiada por doctores que trabajan donde, para organismos mundiales de salud, no sé. No confío en esto, esa es la verdad. No lo hago por moda, no lo hago por querer demostrar así que uno es de cierto aspecto, lo hago netamente por seguir mi propia conducta, que es la de no tomar remedio, la de preferir, por ejemplo, ya, pues si estoy resfriado, yo qué hago, me hago una limonada con limón, obviamente, menta, miel, y me tomo eso, o naranja, o si, no sé, me siento con cualquier... Escucho mi cuerpo, esa es la verdad. A veces mi cuerpo me pide tomar beterraga, comer beterraga, a veces mi cuerpo me pide comer zanahoria y como zanahoria, a veces mi cuerpo me pide dormir y duermo, Soy más amigo de eso. Una vez, no una vez, sino que en varias oportunidades, para ser más exacto, en 3 oportunidades. Cuando yo nací, el doctor que asistió a mi parto le dijo a mi papá y a mi mamá que hace mucho tiempo no le tocaba traer un alma tan antigua a este mundo, por mí. En una ocasión, yo estaba en Pirque, en un local de antigüedades que tenía, y entra una mujer de Chiloé, que ella era de estas mujeres que ven las energías, que ven ese tipo de cosas. Llegó porque yo mantenía cerrada la puerta en ese local. Entonces la gente llegaba y tocaba una campanita, y yo salía y le abría la puerta. Entonces ella llegó por las antigüedades, tocó la campanita, que ella quería entrar a ver antigüedades, cosas antiguas, porque se estaba haciendo un hotel en Chiloé y lo quería llenar de cosas antiguas, no muebles nuevos. Entonces tocó la puerta, yo salí, y saben que apenas salgo, apenas toco, abro la puerta, ella me queda mirando con una cara de extrañeza, con una cara como de asombro, que yo la percibí. Yo percibo los movimientos de la gente, o sea, soy muy bueno leyendo a las personas corporalmente. Me di cuenta que ella se asombró al verme, y yo también me asombré a su reacción. Yo reaccioné a su asombro, y pase adelante le dije, ¿qué pasó? Como si hubiese visto un fantasma, le digo yo. Y ella me dice, perdóname, me dijo, disculpa. No quiero que me compres por loca, o que creas que soy una mujer loca, una mujer rara. Yo le puse atención, ¿por qué? Y ella me dijo, es que sabéis que hace mucho tiempo que no me encontraba con un alma tan antigua como la tuya, me dijo ella. Y yo le dije, mire, no le creo loca, porque ya me lo han dicho antes. Y bueno, entró con ella, hicimos una amistad, en algún tiempo se hizo clienta mía, me compraba cosas antiguas, después perdí el contacto con ella. El tema es, ¿por qué les cuento esto? Porque quizás el tener un alma antigua, o en otra oportunidad también, un profesor también me hablaba acerca de las almas antiguas, de que era un alma muy antigua la mía. Entonces, al tener un alma antigua, quizás, yo no lo sé, yo no confío en estos remedios, pero quizás mi alma lo sabe, mi espíritu lo sabe, porque quizás mi espíritu es más antiguo que yo y sabe que no hay que confiar en esto. El tema es que yo no confío en esto y no me lo quiero tomar. Hoy día, con una persona muy cercana a mí, tuvimos una discusión porque quería que yo me tomara esto y me estaba prácticamente obligando a que me los tome. Y yo no me los quiero tomar todavía. Si bien yo acepté esto, porque para que te den estos remedios, tú tienes que firmar un consentimiento. No sé por qué, pero hay que firmar como una ficha clínica del diagnóstico donde se dice que uno está diagnosticado con un trastorno depresivo mayor, TDM, y que voy a entrar a un programa de salud mental donde se me va a suministrar este tipo de remedio, digamos, y que voy a estar en observación, y que básicamente ahora se activan otros protocolos de los que están implementados en la salud. Entonces esta persona muy cercana a mí me discutía y me obligaba a que yo me los tomara, a lo cual yo no quería. Y me decía, puta, prefería estar así como hueón. Me decía, andáis llorando como hueón por todos lados. Y chuta, yo más mal me sentí. Como me hizo sentir muy culpable en ese momento, porque yo no es que yo quiera andar como hueón, no es que yo quiera sentirme así para nada. Yo no quiero sentirme así, pues. Al contrario, yo quiero sentirme bien. Yo amo la vida, amo la naturaleza. Mira, me vine para acá, a este lugar, como pueden ver, estoy rodeado de telaraña, estoy rodeado de tierra, estoy rodeado, miren, de esto de helecho que se llama palito negro, estoy rodeado abajo de un boldo, estoy rodeado de naturaleza. Mira estas piedras, que estas piedras tienen miles de años, millones de años. Esto es lo que me gusta de la vida. A mí no me gusta... Si bien disfruto igual con las cosas que se compran, con las cosas que hoy en día la vida misma nos ofrece, o el humano nos ofrece, como una motito, un autito, una casa, o salir a tomarse un helado por ahí, igual lo disfruto, también disfruto esto, escuchar los pájaros, escuchar el viento. Acá donde yo vivo hay mucho viento. Este lugar, de hecho, en el que estoy acá, es un lugar que conocí cuando yo me vine a vivir acá. Aquí estamos muy cerca de mi casa. Mi casa está a 40 metros. Esta es la parte baja de la casa. Es como un arroyo que pasa, que está seco por arriba, pero abajo, por debajo de la tierra, pasa un río. Entonces esta parte de aquí es muy húmeda, de hecho hay nalca por estos lados. Me encanta acá, amo estas cosas de la vida. Entonces, ¿cómo yo no voy a querer sentirme bien si yo no me quiero hacer daño? Yo no quiero tampoco que por un problema, una enfermedad mental, chuta, inconscientemente atente contra mi vida. Yo no quiero eso, yo disfruto la vida, amo la vida. Amo estar con mis hijos, amo estar con mi papá, con mis amigos, amo estar con la gente que me rodea. ¿Qué pasa, compadre? Tranquilo, tranquilo, sí. Oye, vine a disfrutar un ratito. Tranquilidad, que no le voy a hacer nada a sus pajaritos. Esté tranquilo nomás. Miren, los pajaritos a lo mejor creen que les quiero sacar sus huevitos, entonces hay que decirles, pues hay que contarles que vengo en son de paz. y eso, pues yo no quiero tomarme estos remedios. Entonces me gustaría un poquito saber qué piensan ustedes de esto. ¿Qué piensan ustedes de la sertralina? Yo jamás había escuchado sobre la sertralina. Nunca en mi vida la había escuchado. ¿Será bueno tomarse estos remedios? Miren que conversando con el doctor que me atendió, que fue el que me diagnosticó, yo le hablaba acerca de lo que siento sobre estos remedios, porque, como les contaba, hay que firmar un papel para que se empiece este proceso de tratamiento con estos fármacos. Entonces, yo le preguntaba antes de firmar, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo me los tomo y los dejo de tomar? Me decía, pucha, no, así no funciona el tema, tenés que, si te los tomáis, tenés que tomártelos todos, la verdad. Mira, un zancudo. Tenés que tomártelos todos, y todos los días. No tenés que interrumpir el tratamiento. Y si lo interrumpes, lo más probable es que pueda pasar, me decía, algo contrario a lo esperado. O sea, puedes caer en crisis de pánico, puedes caer, me decía, en ansiedad, puedes caer, si te sentías mal, que ahora te sientas peor. Y chuta, yo decía, pensaba en mí que tal vez el remedio no era tan bueno entonces. Entonces empecé a hablarle acerca de que yo no confío mucho en estas cosas. De hecho, en el video anterior donde les hablé que iba por primera vez al psicólogo, les mencioné de que yo no confiaba mucho en estos sistemas, ¿ya? Entonces me dijo algo que me llamó mucho la atención, porque un doctor que se percibe una persona que busca el bien, no una persona que busca el mal. Entonces me dijo, mira, hablando entre nosotros, como sacándome el traje de doctor, yo tampoco te recomendaría estos remedios. Me dijo, yo te recomendaría una terapia alternativa, pero esto es lo que tengo para ofrecerte, o sea, esto es lo que el sistema me ofrece, no hay otra alternativa. Yo por mi parte preferiría, por ejemplo, una terapia alternativa con agua de melisa, con hierba San Juan, que son los antidepresivos naturales, y con ese tipo de cosas. También creo que una de las formas de salir de esto, de la depresión, ya que estoy diagnosticado con depresión mayor, también creo que una de las formas de salir de la depresión es justamente a través del amor, y no solamente el amor de las personas externas a mí, sino que el amor que yo me tenga hacia mí. Entonces, parte del amor que me tengo hacia mí es no querer hacerme daño, y siento que quizás con estos remedios me pueda hacer daño. ¿Por qué? Porque no quiero terminar siendo un fármaco dependiente, no quiero tampoco terminar ocultando la realidad de lo que me está sucediendo en mi cuerpo, en mi mente, porque otra de las cosas que me hablaba este psicólogo era que estas pastillas básicamente iban a tapar el sol con un dedo, iban a tapar mis pensamientos negativos, algo así, como es lo que yo entendí. Pero yo no quiero ocultar mis pensamientos negativos, porque yo he hablado antes que a mí me gusta tanto la vida, que me gusta la vida en su forma positiva y negativa. O sea, me gusta lo bueno y lo malo. Ahora estoy en una situación mala de la vida, en una situación donde estoy mal mentalmente, pero me siento esperanzado en que voy a salir adelante, y eso me pone contento. Me pone contento el hecho de saber que tengo una enfermedad. O sea, yo no sabía que estaba enfermo. Yo asociaba todo este sentir a que esto era normal. Yo decía, pero si todas las personas nos ponemos tristes, todas las personas de repente tenemos nuestros momentos bajos, nuestros bajones de ansiedad, no sé, y lo asociaba a que era algo normal. Y si bien es normal, no es que sea un hueón extraño, pero no es como debiese funcionar mi mente normalmente, porque digamos tengo una familia bonita, tengo una casa bonita, tengo mi trabajo bonito que me gusta, tengo mi hobby bonito que es este que me encanta, tengo todo para ser feliz, tengo todo para sentirme bien, pero de alguna manera no me siento bien, por alguna razón externa o interna, no me siento bien y ando triste y ando pensando estupideces. Si bien no pienso en suicidarme, yo pienso mucho en la muerte, pienso en sentimientos de muerte, pienso en cosas relacionadas a la muerte por todas partes, o como el otro día me daba cuenta de que, chuta, a veces me está pasando de que, no a veces, sino que siento, a veces siempre, siento que en mis sueños soy pero realmente feliz, digamos, y qué pena, qué lata de tener que despertar para llegar a esta realidad, porque en esta realidad no soy feliz, soy más feliz en mis sueños. Y fue fuerte darme cuenta de eso, porque a mí me encanta la vida, a mí me encanta estar con mis hijos, a mí me encanta estar todo lo que les dije, pero qué loco sentir que soy más feliz en mis sueños que en esta vida. Que dije, qué raro, qué loco ese sentimiento. Y yo no quiero escapar de esa realidad. O sea, yo no quiero, por ejemplo, escapar de la realidad en el sentido de que tomarme un fármaco, un remedio, y que este fármaco me apague esa parte del cerebro, porque lo que me explicaba también otra persona que es del mundo de la medicina, me explicaba que estos fármacos lo que hacen es apagar una parte de tu cerebro, es inhibir una parte de mi sistema nervioso central. ¿Y qué pasa cuando uno apaga una parte de su cerebro? Al igual que un músculo que se deja de utilizar, ese músculo se atrofia, y cuando el músculo se atrofia se produce una necrosis muscular. Lo mismo en el cerebro, se va produciendo una necrosis que produce que el cerebro se vaya achicando, y que en términos más simples uno se va volviendo más hueón, se va volviendo más estúpido. Entonces no me gustaría, bueno, yo no tengo problema con los hueones, con los estúpidos, pero no me gustaría ser un hueón estúpido, no sé cómo explicarlo. Me da miedo ocupar estos remedios, yo no confío en estos remedios no son hechos por la naturaleza, estos remedios son hechos por el hombre. Por el hombre o mujeres, da lo mismo el género, está hecho por el ser humano, y el ser humano, si bien es bueno, también es malo. Y yo no confío en esto, yo confío en la naturaleza, yo confío en las plantas, yo confío en los animales, yo confío en Dios, como tú queráis llamarle, yo confío en la naturaleza. No confío en estos remedios. Prefiero tomar un tratamiento alternativo que tomar este tratamiento. Y si bien yo firmé, por eso tengo los remedios en la mano, porque firmé y acepté el tratamiento, siento que no estoy obligado a tomármelo. Y le pregunté al doctor si es que yo, bueno, recibía estos remedios, podía esperar unos días como para tomar la decisión de si me los tomo o no, y me dijo, bueno, lo mejor es que te lo tomes desde mañana, desde hoy día. Y la verdad es que no me los quiero tomar, po. No me los quiero tomar, no es esto. Creo que si voy a salir de esta depresión, va a ser en base a puro amor y comprensión, amor, comprensión y ternura, aunque suene chistoso. Pero creo que por ahí va el tema, disfrutar más de lo que me gusta nomás, pues, o sea, buscar la respuesta en mí. Creo que si el problema está dentro mío, creo que también la solución está dentro de mí. No aquí, no en unas pastillitas mágicas, no en un copete, no en una marihuana, no en una pasta base, no en una cocaína, no en una heroína, en un éxtasis, en una mujer, en nada. Creo que la única solución a esta enfermedad que tiene cura, porque yo creo que tiene cura, está en mí, nada más que en mí, nada más que eso. Creo que lo único que tengo que hacer es fortalecer mi entendimiento propio, entender de a dónde vienen estos problemas, seguir con esta psicoterapia, tratar de identificar de dónde viene este sufrimiento que llevo por dentro, porque es un sufrimiento, es una sensación tan angustiante, es una sensación de que de repente quiero llorar y quiero llorar y quiero gritar y me siento así como si estuviera mirando otra imagen adentro de mi mente, conmigo gritando con las manos así en la cabeza y llorando y trato de controlar eso, pero por dentro quiero explotar, quiero gritar, quiero llorar, así quiero sacar lo que llevo adentro. Es una sensación bien fome. ¿Saben qué les digo? Es una pelea diaria con mi cerebro, es una pelea diaria con mis pensamientos, es una pelea, es como que si fuese yo contra mis pensamientos, es como si fuese yo contra mí mismo peleando, es como que hubiese una parte buena peleando de mí con la otra parte mala peleando de mí. Y siento que la depresión que padezco, de la que fui diagnosticado, no traje, mira, no traje el papelito, me hubiese gustado mostrarle con papel médico que tengo la depresión, pero les muestro aquí que esto, porque estos fármacos se los dan a la gente que ya fue diagnosticada, no se lo dan a alguien que no fue diagnosticado. Y ahí arriba, como pueden ver, no sé si se ve, dice Jaime Andrés Espinosa Pinto Agüero, Sertralina 500 mg cada 24 horas por 30 días, dice acá, pero me dijo que la terapia dura 6 meses, desde 6 meses a un año. Entonces yo tengo que ir todos los meses, se supone, a buscar mi dosis mensual de este veneno. ¿Por qué le digo veneno? Yo tuve un amigo que ya murió, él se suicidó, he hablado muchas veces de él, mi mamá también se suicidó, mi amigo era mi mejor amigo, digo era porque ya no es mi amigo, ya murió él, lamentablemente. Él también está con una terapia, diagnosticado por una depresión, no sé qué tipo de depresión, y estaba tomando fármaco, estaba tomando remedio, por decirles un caso. Y por lo que me cuenta su mamá y su papá, me contaron de que él estaba bajo unos remedios, unos fármacos, y llegado el momento, con todos estos sistemas de trabajar, que las consultas, que todo el tema, él fue a pedir los remedios, y ya no se los suministraron, porque digamos pasaron los 6 meses o el año que él estuvo tomando esto y según el médico él ya estaba listo, ya lo habían arreglado y le cortaron la dosis de remedio. Entonces él ya se había vuelto un fármaco dependiente y si no se tomaba su remedio él se sentía mal, le daban crisis de pánico, ansiedad y cosas así. Recuerdo que el día que él se suicidó, me llama por teléfono y me dice, Jaime, bueno, quiero saber si es que nos podemos juntar para conversar, vamos a jugar pool como lo hacíamos antes. Yo no pude asistir a su llamado por temas personales y a las horas después me llama su papá diciéndome que se había suicidado, que se había cortado el cogote, se había tomado una botella de pisco, weón, y dejó unas cartas, dejó unos escritos y dejó un conchito en la botella donde en sus cartas él decía que quería que sus amigos y sus cercanos, básicamente su familia y sus amigos, hicieran un brindis con ese poquito de pisco que él dejó. Yo, para ser bien sincero, no hice el brindis, no quise, no fue grato para mí haber hecho un saludo así de esa manera y no participé del brindis. Sí participé del funeral, del velorio y todo eso. También mi amigo en esta ocasión que escribió esa carta, me dijo su papá que me había dejado unos escritos a mí y yo nunca los quise leer, hasta el día de hoy no los he leído. No siento que si quería decirme algo tenía que habérmelo dicho en vida, no después de muerto de esa manera, ¿ah? De no quitándose la vida. Conversando con su papá después, su mamá, me contaban de que él, Jesús, estaba en tratamiento psicológico, fármaco psicológico, no sé cómo es la palabra bien, y que cuando le cortaron este suministro de estos remedios, él sufrió una recaída, sufrió unas crisis de ansiedad, de pánico, violencia, ira, desmedida, llanto, y a los 5 días, una semana más o menos, de haber dejado de consumir los remedios, él se quita la vida. ¿Por qué? Porque su cerebro ya está dopado, está dependiente de esto, porque él no se había arreglado. Él, lo que había pasado era que había inhibido la parte de su cerebro que le hacía tener esos pensamientos. Había tapado el sol con un dedo. Él no había abordado sus problemas y haberse enfrentado a sus problemas. Lo que a él le pasó fue que tapó el sol con un dedo, y al momento que se vio sin la dosis de estos remedios, él simplemente no pudo con la verdad, con la realidad. La realidad fue más fuerte que él y lo terminó venciendo. Entonces yo no quiero tampoco tener algo así parecido. Tengo un amigo también, el cual también estuvo en un tratamiento fármaco, y cuando la misma historia, salvo que él no se suicidó, él salió adelante por las de él, pero cuando le dejaron de dar los remedios, él también tenía ataques de pánico y todo lo que ha asociado al dejar de consumir este tipo de fármacos. Entonces no me produce confianza esto afecta directamente a mi cerebro, funciona directamente al funcionamiento químico de mi cerebro, y yo no quiero tapar el sol con un dedo. Yo quiero afrontar mis problemas con valentía, con fortaleza, con esperanza, con humor, con sabiduría, con paciencia, con amor, y afrontar mis problemas. Como he escuchado por ahí, si estos problemas vienen arraigados desde la infancia, porque estos problemas no es un problema que yo tenga ahora. Estos problemas, por lo que entendí, por lo que me han dicho, por lo que me han hablado, este es un problema que se viene acumulando dentro de mí hace mucho tiempo, hace muchos años. Es una depresión que arrastro por años y años, y yo siempre digamos, me he autoayudado, ¿ah? Nunca he asistido, como les dije, a algún psicólogo, algún terapeuta, nada, siempre me autoayudé. Y ahora, quizás ya con la edad, que tengo 33 años, el ser humano va cambiando, ¿cierto? Con los años, todos cambiamos, todo cambia. De hecho, lo único permanente en la vida es el cambio. No hay nada permanente en la vida. Todos estamos sujetos a cambiar de opinión, a cambiar de pensamiento, a cambiar de conducta. Antes me gustaba azul, ahora me gusta rojo, mil cosas. Antes pensaba esto, ahora pienso esto otro. Todos tenemos eso de cambiar. Y quizá ha cambiado algo en mí en el cual ya no he podido tolerar quizá ciertos aspectos mentales, y han desencadenado en pequeñas crisis que me dan, o grandes crisis que me dan, porque la verdad digo pequeñas y no son, para mí no son pequeñas, para mí son sufrimientos pero enormes. O sea, hay gente que de repente me dice, ya, pero oye, piensa bien, po, bueno, ya, oye, pero no te pongáis triste. Puta, es fácil decirlo, yo también lo digo, también me lo digo, pero no es fácil porque yo no decido estar así, yo estoy así, simplemente es una pelea constante conmigo. Es como que de repente estoy bien, de repente me siento arriba, de repente me siento el rey de la ola, como se dice, y en otras ocasiones me siento, bueno, lo más bajo que pueda haber. Ya me voy a ir, tranquilo, sí, ya me voy a ir. Termino aquí de grabar y me voy. Además que escucho que mi hija me está llamando por allá, anda llorando. Eso, siento que si voy a salir de esto, que lo siento como un trámite. Es como que me resfríe, ¿me entienden o no? Me voy a cuidar, voy a cuidarme de este resfriado. No voy a tomar Tapsin, no voy a tomar Panadol, no voy a tomar nada de eso. voy a salir de esto con amor hacia mí, con cariño, con dedicación, con sabiduría, con madurez, y voy a salir de esto principalmente por mí y para luego dárselo a los demás, pues, ¿ah? Y quise compartir esto con ustedes por si es que alguno de ustedes ha pasado lo mismo. Déjenme ahí su comentario, que de una u otra manera me ayuda al canal y créanme que me ayuda también en lo emocional, porque yo sus comentarios los leo todos. O sea, yo a lo mejor no respondo todos los comentarios, porque una de las cosas que he aprendido haciendo estos videos es que uno no puede depender de lo que dicen los demás, tanto de forma positiva como de forma negativa, porque ahí se produce una dependencia emocional también. Y yo no hago esto por los demás, yo hago esto porque a mí me gusta. Y si a los demás les sirve o les gusta, bacán. Yo hago estos videos pensando en que con que haya una persona en el mundo a la que le gusten, les interese, y ahora he empezado a aplicar que les sirva, yo estoy más que agradecido, feliz y conforme. Y esa única persona a la que le gusten los videos soy yo. Así que con que a mí me gusten, yo estoy feliz. A mí me encanta hacer esto. Me encanta hacer estos videos, hablando de cualquier tema, mostrando el día a día. Soy un ser común y silvestre como todos nomás. Hasta la reina Isabel, que murió, era un ser común y silvestre. Nada más tenía una capa, una careta de reina, pero debajo del traje de reina era una persona más, igual que tú, igual que yo. Con problemas, con dudas, con miedos, con incertidumbre. Hay un poema por ahí que hablaba de la princesa, que hasta la princesa... Ah, ¿para qué? ¿Para qué voy a hablar esas tonteras? Son cosas que después me dicen que soy muy ordinario para hablar y cosas así. Pero todos hacemos caca, todos nos ponemos alegres, todos nos ponemos tristes, todos pasamos por decepciones, por amores. Son cosas del ser humano, y ser humano es difícil, es complicado. Las relaciones humanas son complicadas en general, y las relaciones interiores con nosotros mismos, porque yo me relaciono conmigo también, y mi relación conmigo siento que es la que está dañada. Entonces siento que tengo que ir, identificar el problema, abrazar a mi niño interior, como se dicen, ya que los problemas, según dicen, tienen la raíz en la infancia mayormente. Quiero abrazar ese niño interior con problemas, entender qué le pasa, entender qué le sucede, y con la sabiduría del adulto que soy hoy en día, quiero explicarle que está todo bien, que tenga tranquilidad. Disfrutemos la estadía acá, disfrutemos el momento. No hay hace nada que era un niño, no hay hace nada que sentía que era un niño. Y de pronto me convertí en hombre, y soy hombre ahora, y soy adulto, y el tiempo pasa tan rápido, y la vida se hace tan corta, y no vale la pena estar sufriendo, no vale la pena sentirse así. Si la vida es bonita, la vida es maravillosa, ver el verde de las plantas, el azul del cielo, sentir el olor de las cosas. Incluso saborear las penas también, pues, incluso saborear los momentos malos, también es bueno, porque detrás de esos momentos malos viene un momento bueno, porque como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Todo tiene una doble cara, una situación similar desde la otra perspectiva. Entonces, si hoy día estoy mal, mañana voy a estar bien. Y no importa cuándo sea ese mañana. No importa si va a ser mañana, o si va a ser pasado mañana, o si va a ser la próxima semana, o si va a ser el próximo año, en 10 años más, no importa. Hoy día yo estoy vivo, hoy día estoy aquí, hoy día me quiero sentir bien. Un día a la vez, un día a la vez, un momento a la vez. Y siendo cada vez intentando dar lo mejor de mí. Dar lo mejor de mí aquí a... No me refiero a voy a ser el mejor, voy a ser el número uno. No, dar lo mejor que tengo para dar. Y a veces lo mejor que tengo para dar puede ser un pedazo de pan. O puede ser un... mirar el cielo. Disfrutar con un bicho. Disfrutar con un gusanito. Disfrutar con una hormiga que camina. O disfrutar el llanto de mi hijo, de mi hija. O conversar con un extraño. O mirar las nubes. Obviamente que hay problemas que van a quejar al ser humano, como cosas que pagar y alimentarse. Igual me preocupo de eso. Y afortunadamente este canal yo le tengo fe. Siento que puedo vivir de esto, siento. Hoy en día este canal me está dando 60 lucas a 70 lucas mensuales. Yo con 70 lucas no vivo, pero en algún momento no ganaba nada. Ahora me está dando 70 lucas mensuales. Me puede dar 100. Me puede dar, a lo mejor, si le pongo más, 200. ¿Quién sabe si es que me da un sueldo mínimo esto algún día? Si algún día a mí me da un sueldo mínimo, yo voy a decir que la hice. De verdad que lo hice, porque amo hacer esto. Así es que déjeme un comentario qué tal le parece a usted esto de la sertralina. ¿Ah? Si conoce la sertralina, ¿usted ha consumido sertralina? ¿Qué le ha producido? ¿Qué efectos ha tenido esto? Porque yo les digo, si bien no me los quiero tomar, siento que igual estoy dispuesto a probarlo, a intentarlo. Pero quiero dejarlo como última opción. Me gustaría probar un tratamiento alternativo. Ojalá este sistema de salud que hay me hubiese ofrecido, aparte de esto, un tratamiento alternativo, ¿ah? De otra forma, porque no te ofrece nada más. O sea, es esto o esto, no hay otra. Me gustaría tomar un sistema alternativo, no sé cuál. Si alguien tiene alguno para recomendarme, yo lo voy a leer, porque como les decía, yo leo todos los comentarios, los buenos y los malos, aunque a veces algunos comentarios malos me afecten, porque créanme que afectan los malos comentarios, ¿eh? Igual, aunque uno crea que no, igual llegan, porque hay gente que a veces es mala, a veces hay gente que es mala en lo que dice, pero bueno, no, ese no era el tema. Hay mucha gente que me escribe cosas muy bonitas y se los agradezco mucho, un montón. Hay mucha gente que me escribió en el video anterior de cuando fui al psicólogo por primera vez, cosas que realmente me han dejado pensando y que las he pensado hasta el día de hoy, y que me ayudaron incluso a seguir yendo a estas terapias, porque he seguido yendo, voy a seguir yendo también, pero esta parte es la que no me gustó mucho, y no creo que sea la solución. No creo que la solución esté aquí en una pastillita mágica, o en una persona, o en alguien o algo que vaya a solucionarme este problema que tengo, esta enfermedad que tengo. Siento que el único que va a salirme, me va a sacar de esta enfermedad, voy a ser yo, y nadie más que yo. Y obvio que los comentarios de las personas cercanas a mí van a influir. Ustedes son personas cercanas a mí, yo los siento cercanos. Si lo siento como amigos, esa es la verdad, y le hablo a ustedes así, de esta manera, porque me siento en confianza hablando con ustedes, a pesar de que aquí donde estoy apuntando ahora, ustedes no están. Hay un camino, hay plantas, ¿ah? Hay tierra, hay bichos, hay un montón de vida, hay un montón de vida para allá. Ustedes no están ahí, pero gracias a la tecnología yo sé que igual están ahí, sé que ustedes están del otro lado, y los siento como verdaderos amigos. A veces incluso se han comportado como más amigos que mis verdaderos amigos. Me pasa un tema con eso. Ya hace un año, creo que está por cumplir un año, que dejé de llamar a mis amigos. Y esto es algo muy cliché, ¿eh? Pero dejé de llamar a mis amigos y me di cuenta que el amigo era yo. Súper cuático eso. Pero bueno, es otro tema. Y a ustedes los siento como amigos, y se han comportado como más amigos que mis propios amigos. Hay gente que ha pasado la barrera de solamente mirarnos aquí y ha pescado y me ha llamado y hemos estado conversando temas que son los temas de verdad en la vida, y hemos pasado media hora, una hora hablando por teléfono con alguien que no conozco y ellos con alguien que no conocen, pero que de alguna manera conectamos y conversamos y hablamos mucho. Así que yo les agradezco a ustedes siempre que estén del otro lado junto a mí, porque antes no lo percibía así, pero creo que también son un motor, un pilar fundamental de esto, y se los agradezco mucho. Por eso es que me siento en la confianza de hablar con ustedes ahora de estos temas, temas que a veces a uno le da vergüenza conversar, o los conversa con sus cercanos y sus cercanos no pescan, o no pescan porque no quieran, sino porque también a veces no saben cómo pescar también, porque convivir con una persona que está en un estado depresivo también es algo que no te enseñan. ¿Ah? Uno, cuando alguien le habla su estado, generalmente o te minimizan o tú mismo minimizas las cosas, o no hay la confianza. Hablando con ustedes me da esta confianza, porque estoy solo, estoy solo aquí, pero sé que después alguien me va a escuchar y se puede generar esto de que me van a responder, porque ustedes me pueden responder acerca de lo que vamos hablando en el transcurso del video. Y yo sé lo que dije. Y es más, yo después vuelvo a escuchar lo que dije en algunas oportunidades, porque me interesa escucharme también. Parte de quererme también es escucharme, lo que voy diciendo, y yo no tengo nada preparado. Yo aquí no tengo una hoja, un cuaderno, un guión para hablarles. Yo solamente me siento acá y hablo, solamente hago eso. Entonces es como una verborrea, es como un vómito de palabras de lo que estoy sintiendo. Entonces para mí después analizo, pienso en lo que dije también y saco conclusiones de lo que digo, y me voy conociendo, y al irme conociendo voy viendo en qué partes puedo fomentar el ir mejorando, el ir sanando, el ir viendo qué puntos me hacen bien, qué puntos me hacen mal, qué cosas me afectan, qué me atribuye buenos beneficios. Dicen por ahí que lo que no se escapa en lágrimas se escapa en un suspiro. Qué manera de suspirar y de llorar he tenido este último 3 años. Cumplí 30 años y siento que mi vida cambió. Todo cambia. O sea, a mí si me preguntan 4 años atrás, ¿cómo imaginaba que iba a estar yo en 4 años o en 3 años? Nunca me hubiese imaginado cómo estoy viviendo ahora. Y estoy viviendo algo maravilloso. Siento que estoy viviendo bien. Tengo mi casa pagada, tengo una camioneta. Mira, estoy llevando todas cosas materiales, pero de una u otra forma las cosas materiales te ayudan también a llevar la vida más bien. Claro que las cosas materiales de las que le hablo, que es la casa, es algo importantísimo. En el lugar donde vivo, siempre quise vivir aquí, en un lugar, bueno, no aquí específicamente, pero en un lugar rodeado de naturaleza. Entonces vivo en un lugar donde siempre quise estar, en un cerro. Tengo una familia hermosa, tengo a mi viejo, tengo a mi hermana, tengo a mi esposa, tengo a mi mamá, tengo a amigos, que igual el haber dejado de llamar a muchos amigos me hizo también darme cuenta de quiénes eran, a lo mejor, verdaderos amigos quizás. Entonces he tenido una mejor forma para darme cuenta de quiénes valen la pena como amistades también. Entonces estoy viviendo algo que siempre quise vivir como estoy viviendo. Trabajo súper poco, trabajo lo necesario y gano lo justo para vivir bien, pero por alguna razón, mira, tengo todo para ser feliz, pero por alguna razón siento que no estoy siendo feliz al 100%, y quiero estar feliz siempre. aunque sé que la felicidad no es algo que uno dice, ¡pum! Estoy feliz. Para ser feliz uno tiene que estar dispuesto a ser feliz. Uno tiene que estar claro que, como es arriba y abajo, dentro del... no siempre vamos a estar felices y van a haber momentos de tristeza. Pero que en esos momentos de tristeza es cuando tenemos que adoptar la parada de querer ser feliz. Y no se trata de querer tapar el sol con un dedo o esconder los problemas, sino, bueno, estamos tristes, estoy triste, pero puedo elegir no estarlo, ver las cosas positivas que hay alrededor mío, ver las cosas positivas que hay, o aún así viendo lo negativo, de lo negativo puedo sacar cosas positivas, puedo aprender de las cosas negativas, puedo hacerme más fuerte de las cosas negativas, puedo transformarme en un mejor ser humano con las cosas negativas que me pasan. Y ser feliz termina siendo un tema de actitud, no es un tema de algo mágico, así como una varita mágica que digo, ¡pum!, me tomo la pastilla, ¡tum, tum, tum!, y soy feliz. No creo que vaya por ahí. Es un músculo, la felicidad es un músculo que se ejercita todos los días, y si no se practica el ejercicio de querer ser feliz, ese músculo se atrofia y se muere, y ahí entramos en estados depresivos quizás. Pero eso, fui diagnosticado clínicamente por doctores con una depresión mayor, pero aún así les puedo decir que me siento contento de haber sido diagnosticado, me siento esperanzado, me siento contento porque estoy esperanzado y sé que voy a salir de esto, y sé que no necesito fármacos para salir de esto, sé que no necesito de nadie para salir de esto. Ciertamente influyen las personas, influyen los fármacos, pero creo que principalmente soy yo el que me va a sacar de esto. El amor. Nada más pido comprensión, nada más pido ternura, nada más pido paciencia, nada más pido paciencia, comprensión, amor y ternura para las personas que estén al lado de ustedes sufriendo este tipo de enfermedad, y ser un poquito más empáticos también. Si alguien les habla acerca de cómo se sienten así, no lo minimicen, porque a lo mejor para ti no significa nada el sentirse así, pero para esa persona que lo está sintiendo es todo un mundo. Qué rico el viento, weón. Ojalá se pueda escuchar ahí en la cámara, pero vino un viento. Ay, ay, ay. Otra vez me dieron ganas de llorar. La respiración me han dicho también que es muy importante. Aprender a respirar. Pueden intentarlo ustedes también. Por ahí me han dicho que no se trata de solamente respirar profundo y botar lentamente. También se trata de respirar lento, pausado y prolongado. Suena súper loco esta weá, loco. Pero me siento más conectado que la cresta con la tierra, weón. Llega a parecer loco, pero me siento conectado con los árboles, con los pájaros, con el viento, con el agua, con las piedras. Me siento conectado con la vida, man. Siento que esto no es parte de la vida, no es parte de la naturaleza. Y creo que no los voy a tomar. No sé todavía, no sé. Voy a querer dejarlos como última opción. Porque por otra parte también siento que si me metí voluntariamente, porque a mí no me llevó, nadie me llevó al psicólogo. Ninguna institución me obligó a ir al psicólogo. Nadie me sugirió ir a esto. Yo fui por voluntad propia, porque identifiqué que había un problema en mí y no tengo las herramientas para llevarlo a cabo, o tal vez las tengo y no las conozco, porque también yendo al psicólogo no es que él me vaya a solucionar la vida, o ella. Con las conversaciones que vamos teniendo, siento que me voy dando cuenta de cosas al ir hablando, nada más que ellos saben guiarme por el camino, haciéndome las preguntas, o guiarme en la conversación. Eso, muchachos, voy a dejar esto hasta acá. Se me congeló el poto y mándenme buenas vibras, por loco, mándenme buena energía. Si estamos conectados con este mundo, si es que estamos conectados con esta realidad, que yo creo que existe otra realidad más allá de la que somos capaces de ver. Mándenme buenas vibras en sus pensamientos. Mándenme buenas energías. Ay. Ya. Porque yo les mando a ustedes la mejor de las buenas energías, loco, de verdad. Les deseo a todos ustedes, loco, que sean extremadamente felices. Que tengan una vida muy feliz, muy plena. Y se los mando de verdad, no se los digo por decir. Que sean todos muy felices, weón. Que todos vivan el goce, la dicha. Y seamos todos felices. Me incluyo en eso. Pero tampoco me gustaría ser solamente feliz siempre. También me gustan estos momentos de realidad, estos golpes de realidad, donde el equilibrio de la balanza se nivela. Porque si fuésemos todo el rato felices, o si yo fuese todo el rato feliz, siento que mi balanza o mi línea estaría desequilibrada. Necesito de estos momentos de infelicidad para que se me estabilice la balanza de la vida. Con esto hay un equilibrio. Hoy día estoy mal, pero mañana yo sé que estaré bien. A ver, tampoco. Sí, ya, sí, pero también hay otra parte. Hoy día estoy mal, pero hoy día voy a estar bien también. Porque no soy solo yo. Soy yo y las circunstancias. Entonces depende de las circunstancias también, es cómo me siento. Hay veces en las que obligadamente, o sea, no obligadamente, sino que inevitablemente vamos a sufrir. La vida te lleva te prepara incluso a sufrir. Inevitablemente vamos a vivir el sufrimiento. Pero no podemos vivir todo el tiempo en sufrimiento. También hay que disfrutar. Y disfrutar lo que tenemos. con lo que tenemos al alcance. Imagínense, yo aquí, créanme que me siento bien. Increíble como en este rato me siento en paz. Y aquí no hay nada mundano, no hay nada creado así por lo que maneja el mundo maligno, ¿me entienden? No tengo un computador, no tengo grandes lujos, no tengo grandes cosas. Es más, estoy rodeado, miren, de plantitas. Este es un palito negro, que es un helecho, que es súper raro de encontrar. Y miren, aquí tengo por montones. Estoy al lado de estas piedras, como les conté. Mira que son verdes porque están llenas de cobre. Aquí hay cuarzo, acá hay oro. El otro día con un amigo, vino un amigo del sur y encontramos oro en una piedra. Porque acá está lleno, Laguna Verde, donde yo vivo, está lleno de cuarzo. Y donde hay cuarzo, hay oro. Es realmente hermoso el lugar donde estoy, muchachos. No tengo grandes lujos, pero me siento súper, súper bien aquí. Ya no voy a ir a la casa. Voy a ir a tomarme un té. Va a estar calentito por dentro. Y eso, nos vemos. Que estén muy bien. Que sean muy, muy felices. Y por favor déjenme en los comentarios qué tal les parece este remedio, este veneno, que es sertralina 500 miligramos, una pastilla diaria por 6 meses. Es lo que me recetó el matasano. Pero yo sé que no es él, es el sistema en el que estamos. Este sistema no te quiere bien. Me refiero a este sistema no como en algo político, no transformen esto en política. Este sistema imperante en el mundo, que aparentemente sus medios, sus fines, sus intereses no son económicos. He llegado a pensar que incluso este sistema imperante que está en el mundo, que domina el mundo, es tan maligno que tiene que ver con cosas muy malignas, como existe el bien, existe el mal. Y creo que tiene que ver con el mal, y que ese mal está asociado a todo los males que están en la sociedad, o sea, entre ellos el dinero, que si bien es una herramienta que sirve, que ayuda, pero la forma en que la gente, el valor que le da el dinero a algunas instituciones, a las formas de educación, de sistemas de salud, al parecer, porque creo que los sistemas de salud, los sistemas de educación, los sistemas de construcción de vivienda están hechos de tránsito, de construcción de tránsito, están hechos, creados para que estemos siempre sufriendo. Entonces no creo que sea solamente un fin económico. Ya me está llevando a pensar de que esto tiene que ver con unos intereses emocionales. Es como que si existieran otras fuerzas que se alimentaran de nuestras emociones, y en específico de nuestras emociones negativas. Y es como que hubiesen otras también que se alimentaran de nuestras emociones positivas. Pero ya me fui para otro lado, ya. Nada más creo que como existe esta realidad, yo creo que existen otras. Porque realmente es mágico que todo esto suceda. La vida, las plantas, los animales, nosotros. Es mágico que todo esto funcione. No me extrañaría que existen otras realidades. De hecho, creo que aquí estoy acompañado de muchas de esas otras realidades. Yo no las veo, pero las siento. Y es más, también las veo. Veo aquí estas telarañas, estoy tocando estas piedras. Las veo y las siento, la verdad. No estamos solos, eso es lo que siento. Y que este mundo es más allá de la realidad como la conocemos, así perceptible, que es más allá de trabajar, cumplir un horario, que está bien. Está más allá de cuánto logramos en la vida. Creo que este mundo es un lugar de paso, es un lugar al que venimos a aprender, es un lugar al que venimos a crecer. Y ese crecimiento, me tengo que mover porque tengo una luz ahí que funciona con el movimiento, y ese crecimiento no es material, ese crecimiento es espiritual, es de adentro. Y estamos aquí un ratito nomás, es muy breve el tiempo que estamos acá, y no vale la pena estar mal. Por lo menos estemos aquí bien, y los momentos malos ocupémoslos para aprender. ¿Aprender para qué? Quizás dejamos este cuerpo y quizás nos vamos para otro lado, quién sabe. No tengo idea. A lo mejor mi alma sabe, mi alma antigua. Ya, muchachos, nos vemos. Creo que pasaron los 10 minutos desde que me despedí. Ya. Chao. Voy a salir de aquí.